أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Continuaré las cuentas del sermón del anterior sobre Hazrat Saad bin Muad. En el sermón anterior narré un relato que tuvo lugar durante la batalla de Badr, en el que mencioné la expresión de la lealtad, de la devoción de Hazrat bin Murad. Hazrat Musleh Maud ha mencionado este relato en sus propias palabras y afirma, Hazrat Musleh Maud relata que naturalmente cuando uno ama a otro no desea que ningún daño llegue a su amado, ni nadie desearía que fueran a la batalla, más bien harían todos los intentos posibles para salvar a su amado de la batalla. Del mismo modo, los compañeros no deseaban que el santo profeta sallallahu alaihi wasallam fuera a la batalla. Los compañeros no estaban disgustados de por qué ellos mismos tenían que ir a la batalla, sino que estaban preocupados porque el santo profeta sallallahu alaihi wasallam iba a la batalla, y este es un deseo natural que todos los devotos tienen por su amado. Aparte de esto, encontramos muchas evidencias en la historia de que cuando el santo profeta sallallahu alaihi wasallam llegó cerca de Badr, les dijo a los compañeros: Dios Altísimo me ha informado que no nos enfrentaremos a una caravana, sino a un ejército. Santo Profeta Sasson luego buscó su consejo y preguntó: ¿cuál es vuestra sugerencia? Al escuchar esto, uno tras otro, los estimados compañeros se pusieron de pie y pronunciaron discursos extremadamente apasionados de celo y devoción, diciendo que estaban listos para servir de cualquier forma posible. Se ponían de pie, decían sus palabras y luego se sentaban. Luego el siguiente se ponía de pie, presentaba su sugerencia y volvía a sentarse. Por lo tanto, todos los que se pusieron de pie dijeron que si Dios Altísimo le había ordenado que pelearan, ciertamente lo harían. Sin embargo, cada vez que uno de ellos se sentaba después de dar sus consejos, el santo profeta Sosón pedía más consejo, y la razón de esto era que todos los compañeros que se habían levantado para dar su consejo hasta entonces eran todos mujahirín,
y después de pedir repetidamente consejo, Hazrat Sa'd bin Mu'ad, el jefe de la tribu Aus, entendió el propósito de esto. En representación de los Ansar, se puso de pie y dijo: «Oh mensajero de Allah, estás teniendo todo el consejo que deseas, pero continúas pidiendo más. Tal vez desees buscar consejo de los Ansar. Hasta ahora, la razón por la que hemos permanecido en silencio es que, si apoyamos ir a la batalla, nuestros hermanos mujahirin pueden pensar que solo deseamos luchar y matar a su gente y a sus hermanos». Luego dijo: «Oh mensajero de Allah, tal vez reflexionas sobre la promesa que hicimos contigo en Aqaba, en la que presentamos la condición de que si los oponentes nos atacan en Medina, te concedemos protección, pero no seríamos responsables si lucháramos fuera de Medina». El Santo Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam dijo: «Sí». Hazrat Sa'd bin Mu'ad luego dijo: «Oh mensajero de Allah, antes de que llegaras a Medina, no estábamos completamente conscientes del alto y elevado rango que tienes, pero ahora que hemos sido testigos de tu verdadero estado con nuestros propios ojos, por lo tanto, este pacto ya no tiene ninguna importancia en nuestras mentes». Es decir, la promesa que tuvo lugar en Aqaba, que en términos mundanos era un acuerdo ordinario. Pero después de lo que hemos presenciado y después de que nuestros ojos espirituales se han abierto, esta promesa ya no tiene ningún peso. Por lo tanto, estamos contigo donde quiera que vayas y, por Dios, si nos indicas que nos sumerjamos en el mar, ninguno de nosotros se quedará atrás. Oh mensajero de Allah, lucharemos frente a ti y detrás de ti, a tu derecha y a tu izquierda, y el enemigo no te alcanzará sin antes pisar nuestros cadáveres. Al comentar esto, comentar el versículo 12 de la sura Ra'd, que es el siguiente: «Para él, el mensajero, es una sucesión de ángeles delante de él y detrás de él». Elaborando sobre este versículo, Hazrat Muslim Maud afirma: «Todo el periodo de la profecía del Santo Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam es evidencia de esta protección de Dios Altísimo, que Dios Altísimo ha prometido es decir, hemos designado guardianas antes que él y detrás de él. Eran los ángeles quienes los protegían de la Meca, porque ¿cómo podría haber permanecido a salvo cuando estaba rodeado de tantos enemigos? Luego, por supuesto, se le otorgó ambos tipos de protección una vez que emigró a Medina, de los ángeles celestiales y de los ángeles de la tierra, es decir, los compañeros del profeta. La batalla del Badr es un maravilloso ejemplo de esta protección física y espiritual. Cuando el Santo Profeta Sallam llegó a Medina, hizo un pacto con la gente de Medina de que si él fuera y luchara fuera de Medina, no les correspondería apoyarlo. El Santo Profeta Sallam buscó el consejo de los Ansar y los Mujahirin con respecto a la lucha de la batalla del Badr. Los Mujahirin insistieron una y otra vez en luchar, pero después de escuchar sus sugerencias, el Santo Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam preguntaba: «Oh gente, denme consejo». Al escuchar esto, un Ansari, Hazrat Sa'd
Ibn Muaz dijo, ¿se refiere a nosotros el santo profeta? Dijo, sí. Asad bin Muaz luego dijo, es cierto que hicimos un juramento contigo de que si lucháramos fuera de Medina no estaríamos obligados a ayudarte, pero en ese momento fue en un momento diferente. Pero ahora que hemos sido testigo de que eres un legítimo profeta de Allah, ¿qué necesidad hay de este consejo? Si nos indicas que lo hagamos, nos zambulliremos en el mar con nuestros caballos, ya que no somos como los compañeros de Moisés que dijeron, ve tú y tu señor a luchar, permaneceremos sentados aquí, más bien lucharemos a tu derecha, izquierda, delante y detrás de ti, y el enemigo no te alcanzará sin pasar por encima de nuestros cadáveres. Por su parte, Hazrat Muslim Aoud relata que, en mi opinión, estas personas devotas estaban entre los Muakibat, es decir, los guardianes que Dios Altísimo designó para proteger al Santo Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam. Un compañero dice, acompañé al Santo Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam en 13 batallas, pero en lugar de pelear en estas batallas, ahora el deseo de mi corazón es que si tan solo hubiera sido yo quien pronunciara las palabras que dijo Hazrat bin Muaz, es decir, las palabras de lealtad y devoción. Mencionando la devoción y sinceridad de Hazrat bin Muaz durante la batalla del Badr, Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib escribe en Sirat Khatam al-Nabiyyin: el lugar donde acampó el ejército musulmán no era ideal estratégicamente. En esto, Hubab R.A. bin Mundir preguntó al Santo Profeta S.A.W. si había seleccionado este lugar según la revelación divina o simplemente como una estrategia de guerra. Ante esto, el Santo Profeta S.A.W. dijo: no se ha recibido ningún mandamiento divino a este respecto. Si desea hacer una propuesta, por favor, hágalo. Habab presentó entonces, en mi opinión, este lugar no es ideal. Sería mejor avanzar y tomar posesión de manantial más cercano de Quraysh. Conozco este manantial y su agua es bastante agradable y en general también abundante. El Santo Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam aprobó esta propuesta y hasta entonces, que como los Quraysh estaban todavía acampados en el lado opuesto de la colina y el manantial estaba desocupado, los musulmanes avanzaron y tomaron posesión de este manantial. Sin embargo, como se menciona en el Sagrado Corán, incluso en ese momento el agua del manantial no era tan abundante como de costumbre y los musulmanes se enfrentaban a una escasez de agua. Además, el lado del valle en el que se situaban los musulmanes tampoco era el ideal porque era muy arenoso, lo que dificultaba mantener una base firme. Después de seleccionar un lugar para establecer el campamento, a propuesta de Sa'd bin Muaz, jefe de los Aus, se preparó una especie de tienda para el Santo Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam a un lado del campo. Sa'd ató el monte del Santo Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam cerca de la tienda y dijo: oh mensajero de Allah, siéntate en esta tienda y luego lucharemos contra el enemigo en el nombre de Allah. Si Allah nos concede la victoria, entonces este es nuestro mero deseo. Pero Dios no lo permita. En el peor de los casos, tomas tu montura y llega a Medina de cualquier manera posible. Allí encontrarás a nuestros hermanos y familiares, que no son menos que nosotros en amor y sinceridad. Sin embargo, como no eran conscientes de que se enfrentarían a la guerra en esta campaña, no nos han acompañado. De lo contrario, nunca se hubieran quedado atrás.
cuando se den cuenta de la situación actual, no desistirán en dar sus vidas para protegerle. Este esta fue la apasionada sinceridad de Saad Radhiyallahu Anhu, que es digna de alabanza en cualquier caso, pero se puede pensar que el mensajero de Allah huyera alguna vez del campo de batalla. El Santo Profeta Sassam siempre estuvo al frente de las batallas. Así, en el campo de batalla de Hunain, un ejército de 12.000 personas le dio la espalda, pero este centro de unidad divina no tembló ni un centímetro. En cualquier caso, la tienda estaba preparada y Saad Radhiyallahu Anhu, junto con algunos otros Ansar, lo rodearon y montaron guardia. El Santo Profeta Sassam se retiró a esta tienda junto con Hazrat Abu Bakr Radhiyallahu Anhu durante toda la noche, llorando con el mayor fervor. El Santo Profeta Sassam suplicaba ante Dios. Está escrito que en todo el ejército solo el Santo Profeta Sassam permaneció despierto toda la noche. Los demás pudieron descansar un poco por turnos. En la noche del viernes, durante la batalla de Uhud, Hazrat Sa'd bin Mu'ad, Hazrat Usaid bin Hudayr y Hazrat Sa'd bin Ubaida tomaron las armas y montaron guardia en la puerta del Santo Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam en Masjid Nabawi, la mezquita del Santo Profeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Durante la batalla de Uhud, cuando el Santo Profeta Sallallahu montó sobre su cabalgada con su arco sobre los hombros y una lanza en la mano, los dos Sa'ds, es decir, Hazrat Sa'd bin Mu'az y Hazrat Sa'd bin Ubaida, corrían delante de él vestidos con armadura, mencionando la batalla de Uhud. Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib escribe: después de observar la oración del Asr, el Santo Profeta Sallam salió de Medina con un grupo numeroso de los compañeros. Los jefes de las tribus Aus y Khazraj, Sa'd bin Mu'az y Sa'd bin Ubada, siguieron adelante, corriendo lentamente y justo delante de la montura del Santo Profeta Sallam. Cuando el Santo Profeta Sallam regresó a la batalla de Uhud, se desmontó y entró en una casa con la ayuda de Hazrat Sa'd bin Mu'ad y Hazrat Sa'd bin Ubada. Hazrat Muslim Maud Radhiyallahu Anhu ha mencionado un incidente que muestra el profundo amor que la madre de Hazrat Sa'd bin Mu'ad tenía por el Santo Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam. Hazrat Muslim Maud Radhiyallahu Anhu escribe: a la vuelta de la batalla de Uhud, Hazrat Sa'd bin Mu'ad sostuvo las riendas de la montura del Santo Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, que caminaba con gran orgullo. Su hermano había sido martirizado en la batalla. Al llegar a Medina, Hazrat Sa'd vio a su madre acercándose y dijo: oh mensajero de Allah, mi madre se está acercando. La madre de Hazrat Sa'd tenía casi 80 u 82 años y su vista era tan débil que con dificultad podía distinguir entre la luz y la oscuridad. Se habían extendido rumores de que el Santo Profeta Sallam había sido martirizado. Así, al oír esta noticia con gran dificultad, esta anciana también salió de Medina. Hazrat informó al Santo Profeta Sallam que su madre se acercaba. Sobre esto, el Santo Profeta Sallam dijo: detén mi montura cerca de donde esté tu madre, de pie. Cuando el Santo Profeta Sallam se acercó a la anciana, ella no preguntó por sus hijos, solo preguntó por el paradero del Santo Profeta Sallam. Hazrat Radhiyallahu Anhu le informó que estaba de pie frente a ella.
La anciana miró hacia arriba con su vista debilitada hasta que su mirada se fijó en el rostro del santo profeta Sasa. El santo profeta Sasalam dijo entonces: querida señora, me apena la pérdida de su joven hijo que fue martirizado durante la batalla. Si alguien escucha este tipo de noticias en sus años avanzados, puede ser peligroso para su salud. Sin embargo, esta anciana respondió de la manera más cariñosa diciendo: oh mensajero de Allah, ¿qué es lo que está diciendo? Solo me preocupaba por su bienestar. Después de narrar este incidente, Hazrat Muslemaud Raziyallahu Ta'ala Anhu se dirigió a las mujeres Ahmadis y les aconsejó sobre la responsabilidad de hacer tabligh, propagar el mensaje del Islam. Dijo: estas fueron las mujeres que trabajaron junto a los hombres en la propagación del mensaje del Islam, y son los sacrificios de estas mismas mujeres los que son una fuente de orgullo para el mundo islámico. Todos ustedes, es decir, los que han aceptado el Mesías prometido, al Estado de Islam, también afirmáis haber aceptado el Mesías prometido, al Estado de Islam, que fue la manifestación espiritual del Santo Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam. Esto en esencia significa que sois la manifestación espiritual de las compañeras del Santo Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam. Díganme abiertamente, ¿hay el mismo nivel de pasión por la fe en vosotros que en las compañeras? ¿Tenéis la misma luz espiritual dentro de vosotras que tenían las compañeras? ¿Vuestros hijos son tan piadosos como los de las compañeras? Si reflexionáis profundamente, os daréis cuenta de que estáis muy por detrás de las compañeras. Los sacrificios ofrecidos por las compañeras no se ven en la faz de la tierra hoy día. Ellas ofrecieron sacrificios sin temer por sus propias vidas. Dios Altísimo también estaba tan complacido por sus sacrificios que les concedió un éxito repentino, hasta el punto de que los logros que otras naciones no lograron en siglos fueron posibles por ellas en tan solo unos pocos años. En este sermón, Hazrat Muslemaud Raziyallahu Ta'ala Anhu también estaba hablando ante las mujeres Ahmadis. Por este motivo se dirigió primero a ellas. Por lo demás, el Jalifa ha mencionado en innumerables ocasiones, al igual que yo mismo, que los hombres también tienen que seguir los mismos nobles ejemplos. Solo entonces podemos cumplir con nuestro reclamo de que propagaremos el Islam por el mundo y reuniremos a la gente bajo la bandera del Islam. Esto solo puede conseguirse cuando nuestras acciones y nuestros sacrificios igualen a los ejemplos establecidos por los compañeros. Hazrat Muslemaud Raziyallahu Ta'ala Anhu dice: los cristianos se enorgullecen de que María Magdalena y las mujeres llegaron a la tumba de Jesús evadiendo al enemigo. Yo les imploro que, para que reflexionen sobre su conducta mostrada por los leales seguidores de mi amado, es decir, el Santo Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, y vean por sí mismos que en qué precarias circunstancias le apoyaron y sobre qué condiciones alzaron la bandera de la unidad de Dios, podemos encontrar un ejemplo de esta devoción cuando el Santo Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam regresó a Medina habiendo enterrado a los mártires de Uhud. Hazrat Muslemaud Raziyallahu Ta'ala Anhu presentó en esta ocasión también el mismo incidente de la madre de Sa'd bin Mu'adh. Cuando el Santo Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam regresaba a Medina, después de haber enterrado a los muertos, vio que las mujeres y los niños habían salido de Medina para decirle: Sa'd bin Mu'adh, un jefe de Medina, llevaba las riendas de su montura. Sa'd
Zlatanov lidera la aventura con gran orgullo. Parecía proclamar al mundo que, después de todo, había logrado traer al profeta de vuelta a Medina de forma segura. Al avanzar, Zlatanov vio que su anciana madre se acercaba para recibir el grupo de musulmanes que regresaba. La vista de esta anciana se había vuelto muy débil. Uno de sus hijos, Amr bin Muad, también había sido martirizado en Nohat. Al verla, él se giró al santo profeta Sallam y dijo: oh mensajero de Allah Sallam, mi madre, es decir, mi madre ha venido. Déjala acercarse con las bendiciones de Dios Altísimo. Respondió el santo profeta Sallam. La mujer se acercó con una mirada perdida. Intentó localizar el bendito rostro del santo profeta Sassan. Por fin pudo reconocerle y se llenó de alegría al verla. El santo profeta Sassan dijo: querida mujer, lamento la pérdida de tu hija, pero, dijo la devota mujer, después de verte vivo, he aceptado todas mis desdichas. La expresión utilizada fue: he aceptado mi infortunio. ¿Qué emociones tan profundas indica esta extraordinaria expresión? Normalmente el dolor consume a las personas, y aquí tenemos una mujer anciana que había perdido a su hijo, un apoyo en su vejez, pero al ver al santo profeta Sassan vivo, dijo que en vez de dejar que el dolor se consumiera, ella había consumido su dolor. El pensamiento de que mi hijo ha sido asesinado no me desanima, por el contrario, el saber que ha dado la vida por el santo profeta Sassan, que me ha dado fuerzas una vez más. Mientras alaba a los Ansar y rezaba por ellos, Hazrat Muslimaud declaró: oh Ansar, que mi vida sea sacrificada por vosotros. Ciertamente habéis cosechado innumerables bendiciones. El santo profeta Sassalam dictaminó la pena de muerte para Ka'b bin Ashraf por diversas razones, entre las que se encuentran el complot y las confabulaciones, la malicia y la enemistad, así como la conspiración para asesinar al santo profeta Sallam en su calidad de líder de los Ansar. El santo profeta Sallam instruyó que también se debía buscar el consejo de Hazrat Sa'd bin Mu'az en cómo se promulgaría el veredicto. He narrado los detalles del asesinato de Ka'b bin Ashraf anteriormente en relación con otros dos compañeros. Volveré a narrar de nuevo los relatos relacionados con Hazrat Sa'd bin Mu'az. He cogido el incidente de diferentes fuentes y en parte de Sirat Khatam al-Nabiyyin. Cuando el santo profeta Sassalam emigró a Medina junto con los otros judíos, Ka'b bin Ashraf también participó en el tratado que el santo profeta Sassalam redactó entre los judíos en relación a la mutua amistad, paz y seguridad y defensa colectiva. Sin embargo, en el fondo, el fuego de la malicia y la enemistad comenzó a arder en el corazón de Ka'b y empezó a oponerse al Islam y al fundador del Islam mediante planes secretos y conspiraciones. Así se hace constar que cada año Ka'b daba una gran cantidad de caridad a los eruditos judíos y a los líderes religiosos. En una ocasión, mencionando al santo profeta Sassón, les preguntó sobre el santo profeta Sassón a la luz de las escrituras religiosas, si pensaban que era un profeta verdadero o no. Ellos respondieron que aparentemente parecía que era el mismo profeta que les había sido prometido. Ka'b era un enemigo acérrimo del santo profeta del Islam, Sallam. Estaba muy disgustado con esta respuesta y les despidió calificando de inmensamente tediosos y no les dio su caridad de habitual. Cuando los eruditos judíos perdieron su sustento, regresaron con Ka'b después de un tiempo. Le dijeron que habían reconciliado las señales y que habían llegado a la conclusión de que, en realidad, Muhammad SAW no era el profeta que les había prometido.
Incluso los clérigos de hoy se sienten atraídos por el atractivo de la riqueza, y este fue el mismo caso con ellos. Esta respuesta complació a Kab y les restableció su estipendio anual. Contar con el apoyo de los eruditos religiosos judíos no era un asunto significativo. Sin embargo, el plan más peligroso fue que después de la batalla de Badr comenzó a emplear una conducta extremadamente cruel y silenciosa y creó circunstancias muy peligrosas para los musulmanes. Sin embargo, en ocasión de Badr, cuando se concedió una victoria extraordinaria a los musulmanes y se asesinó a la mayoría de los jefes de los Quraysh, comprendió que esta nueva religión no se extinguiría por sí sola. Inicialmente pensó que el Islam se acabaría por sí mismo y no se extendería. Por lo tanto, después de Badr, decidió hacer todo lo posible para abolir y destruir completamente el Islam. Como se menciona anteriormente, después de Badr se enfureció aún más y debido a esta ira decidió destruir el Islam. Inmediatamente se preparó para el viaje y se dirigió a la Meca. Y al llegar allí, a través del poder de su discurso persuasivo y su lengua poética, encendió el fuego en los corazones de los Quraysh. Creó una sed insaciable en sus corazones por la sangre musulmana y llenó sus corazones con sentimientos de venganza y enemistad. Los incitó diciéndoles que había sucumbido a la derrota y que sus líderes habían sido asesinados mientras permanecían sentados aquí. Por lo tanto, debían ir a buscar venganza, siguiendo su apasionado discurso y lenguaje poético. Sus corazones se llenaron de rabia y venganza. Entonces, cuando sus emociones se habían encendido inmensamente como resultado de su incitación, Kab los llevó al patio de Kaaba, entregándoles las cortinas de la Kaaba. Les hizo jurar que no descansarían hasta que el Islam y el fundador del Islam fueran borrados de la faz de la tierra. Después de crear esta atmósfera ardiente en la Meca, este malvado se dirigió a las otras tribus de Arabia. Viajando de tribu en tribu, incitó a la gente contra los musulmanes. Luego regresó a Medina e intensificó sus esfuerzos contra el Islam. Aludió a las mujeres musulmanas de una manera muy sucia y obscena en sus provocativas coplas que recitó ante los no musulmanes. Los judíos, en particular, no solo encendió el fuego de la enemistad, sino que finalmente urdió una conspiración para asesinar al santo profeta Sallallahu bajo la estrategia de una fiesta. Invitó al santo profeta Sallallahu a su residencia y con algunos jóvenes judíos planeó asesinar al santo profeta Sallallahu. Sin embargo, por la gracia de Dios, la información fue recibida con antelación y este plan suyo no tuvo éxito. A la luz del tratado que se había establecido entre los habitantes de Medina a su llegada,
Santo Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam era el jefe ejecutivo y comandante del jefe de Estado democrático de Medina. Así pues, cuando la situación se agravó hasta tal punto y se establecieron cargos de infracción de tratado, rebelión, incitación a la guerra, sedición, uso de lenguaje de soez y conspiración para asesinar al Santo Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, se emitió un veredicto de que Ka'ab bin Ashraf era susceptible de ser ejecutado por sus acciones. Por lo tanto, el Santo Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam instruyó a algunos de sus compañeros para que lo ejecutaran. Debido a las circunstancias de la época, el Santo Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam instruyó que Ka'ab no debía ser ejecutado públicamente, sino que unas pocas personas debían encontrar tranquilamente una oportunidad y ponerle fin. El Santo Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam asignó que este deber a un fiel compañero llamado Muhammad bin Maslamah e hizo hincapié en que cualquier estrategia que se ideara debería ser ejecutada con el consejo de Sa'd bin Mu'az, que era el jefe de la tribu de Aus. Y así, con el consejo de Sa'd bin Mu'az, Muhammad bin Maslamah tomó a Abu Naila y a algunos otros compañeros para matar a Ka'ab. He mencionado anteriormente, en referencia a otros compañeros, los detalles de cómo fue asesinado y la sabiduría que emplearon para ejecutarlo. En cualquier caso, según el plan que le habían ideado, se las arreglaron para sacarlo de su casa por la noche y luego lo mataron. A la mañana siguiente, cuando se conoció la noticia de la ejecución de Ka'ab, un temblor recorrió la ciudad y el pueblo judío se enfureció profundamente. Al día siguiente, por la mañana, una delegación de judíos se presentó ante el Santo Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam y protestaron diciendo que su líder, Ka'ab bin Ashraf, había sido asesinado de tal o cual manera. Santo Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam escuchó sus comentarios y dijo: ¿también son conscientes de los crímenes de los que Ka'ab es culpable? Luego el Santo Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam le recordó brevemente todos los planes malignos de los que Ka'ab era culpable, es decir, la infracción del tratado, la incitación a la guerra, la sedición, el uso del lenguaje soez y la conspiración de asesinato. Sobre esto, la gente se volvió temerosa y no dijo ni una palabra. Todos sabían que era culpable de sus crímenes. Después de esto, el Santo Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam dijo: al menos de aquí en adelante haréis bien en vivir en paz y armonías, y no sembrar la semilla de la enemistad, la violencia y el desorden. Por lo tanto, con el acuerdo de los judíos se redactó un nuevo tratado y los judíos prometieron que una vez más vivir con los musulmanes en paz y armonía y abstenerse de un curso de violencia y desorden. Además, en ninguna parte de la historia se registra que después de esto los judíos hayan mencionado la palabra la ejecución de Ka'ab bin Ashraf, acusado a los musulmanes porque en sus corazones sabían que Ka'ab recibió el castigo que le correspondía. Por lo tanto, este fue el castigo que recibió el Santo Profeta y el Santo Profeta Sassón no negó el hecho de que era consciente de ello. De hecho, le recordó los crímenes de los que Ka'ab era culpable y esta fue su decisión como jefe de Estado. Además, el consejo de otros dos jefes musulmanes de Medina también se incluyó en esta decisión. Uno de ellos es Hazrat Sa'd bin Mu'az. Los Banu Nadir planearon un plan para engañar al Santo Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam y luego matarlo arrojándole una gran piedra. Sin embargo,
Alá el Altísimo informó al Santo Profeta Sasam de esta noticia a través de la revelación divina. En este momento el Santo Profeta Sasam, junto con los compañeros, con algunos de sus compañeros, fue a reunirse con los Banu Nadir y por lo tanto regresó inmediatamente al enterarse de este plan. A partir de entonces el Santo Profeta Sasam ordenó a los Banu Nadir fueran asediados. Sin otra opción, en la defensa propia, Santo Profeta Sasam tuvo que pisar el campo de batalla en el cuarto año después de la Hijra, en el mes de Rabiul Awwal. Como resultado, los Banu Nadir fueron expulsados de Medina. Cuando el Santo Profeta Sasam recibió el botín de los Banu Nadir, el Santo Profeta Sasam instruyó a Hazrat Sabit bin Qais que reuniera a toda la gente. Sabit bin Qais preguntó: «Oh mensajero de Allah, ¿puedo traer toda la gente perteneciente a la tribu de Hajraj?». Santo Profeta respondió: «Llama a todos los Ansar pertenecientes a cualquier tribu». Entonces la gente de Aus y Hajraj fueron llamados para reunirse ante el Santo Profeta Sallam. En su discurso, el Santo Profeta Sasam primero alabó a Dios Altísimo, el más digno, y luego relató los favores de los Ansar que habían conferido a sus hermanos Mujahirin, a los cuales les permitieron quedarse en sus casas y le dieron prioridad sobre sí mismo. Luego el Santo Profeta Sasam declaró: «Si lo deseáis, distribuiré la riqueza recibida de los Banu Nadir entre los Mujahirin y los Ansar. Sin embargo, los Mujahirin continuarán viviendo en vuestras casas y participarán de vuestras riquezas». En otras palabras, podrán dividir igualmente la riqueza entre los Ansar y los Mujahirin, pero en ese caso los Mujahirin continuarán viviendo en las casas de los Ansar y los Ansar continuarán tratándolos de la misma manera que antes. Sin embargo, la otra opción es que, si lo deseas, distribuiré toda la riqueza entre los Mujahirin sin dar nada a los Ansar, pero luego los Mujahirin dejarán vuestros hogares y harán sus propios arreglos para que habrán adquirido suficiente riqueza. Sobre esto, Hazrat Sa'd bin Ubada y Hazrat Sa'd bin Mu'az consultaron con alguien más y luego se presentaron ante al Santo Profeta Sallam: «Oh mensajero de Allah, puedes distribuir toda la riqueza entre los Mujahirin, pero aún así los Mujahirin pueden seguir viviendo en nuestros hogares como lo hacían antes. No queremos, después de adquirir la riqueza, ellos dejen nuestros hogares. Los derechos que fueron establecidos para ellos como resultado del vínculo de hermandad entre nosotros permanecerán y ellos continuarán viviendo en nuestros hogares». El resto de los Ansar también dijeron al Santo Profeta Sallam que ellos estaban completamente de acuerdo con esto y que ellos no expresarían ninguna queja si toda la riqueza fuese distribuida entre los Mujahirin. Sobre esto, el Santo Profeta Sallam declaró: «Oh Allah, concede tu misericordia a los Ansar y a sus hijos». Por lo tanto, el Santo Profeta Sallam distribuyó la riqueza entre los Mujahirin. Aparte de dos compañeros del Ansar, no se dio nada a los Ansar. Los dos compañeros eran Hazrat Sa'd bin Hunayf y Hazrat Abu Dujana, quienes estaban en necesidad. Hazrat Sa'd bin Mu'az, sin embargo, se le otorgó la espada de Abu Hakaik, que era un judío, y esta espada era muy respetada por entre los judíos. Cuando tuvo lugar el incidente de una gran calumnia en la cual se alzó alegación contra Hazrat Aisha, consecuentemente Santo Profeta Sasam, Hazrat Aisha y los miembros de su familia tuvieron que soportar un periodo de gran dolor y dificultad. Y después de algún tiempo, cuando el Santo Profeta Sasam mencionó a sus compañeros las acciones ilícitas de los hipócritas, en ese momento Hazrat Sa'd bin Mu'az expresó nuevamente su devoción al Santo Profeta Sasam. Hazrat Muslim Mauretanjo ha mencionado este incidente detalladamente, el cual he mencionado ya, mientras mencionaba los relatos de los compañeros de Mishtah. Sin embargo, narraré solo la parte del relato que está relacionado con Hazrat Sa'd bin Mu'az,
Como mencioné, un día durante este periodo, el Santo Profeta Sosam salió de su residencia y reunió a sus compañeros y declaró: ¿quién puede concederme un respiro del individuo que me ha causado un gran dolor y pena? Con esto el Santo Profeta Sosam se refería a Abdullah bin Ubay bin Salul. Asad bin Muaz, quien era el jefe de la tribu de Aus, se puso de pie y dijo: oh, mensajero de Allah, si esta persona es de nuestra tribu, estamos listos para matarlo, y si es de entrar a la tribu de Hazrat, aún así estamos preparados para matarlo. Durante la batalla de Sanja, Abu Sufyan envió a Hujjaj, el jefe de la Banu Nadir, Ka'b bin Aswad, quien era el jefe de los Banu Quraizia, para convencerlo de que terminara el tratado que habían hecho con los musulmanes. Sin embargo, cuando se negó a hacerlo, Hujjaj le vendió una imagen de exuberantes jardines verdes y le dio tanta confianza en la inminente destrucción del Islam que en la última instancia aceptó no comprometerse más con el tratado que había hecho con los musulmanes, y no solo eso, sino que convenció para ayudar a los incrédulos de la Meca. Mientras relata este incidente, Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib declara en Sitrat Khatamun Nabiyyin: cuando el Santo Profeta Sallallahu recibió noticias de esta peligrosa traición de los Banu Quraiza, al principio evitó a Zubair bin Alban para obtener información en secreto una de dos o tres veces. Luego, después de esto, el Santo Profeta Sallallahu envió formalmente a Sa'd bin Mu'az y Sa'd bin Ubada, quienes eran los jefes de las tribus Aus y Al-Hajraj, junto con otros compañeros influyentes en forma de una delegación hacia los Banu Quraiza. Instruyó estrictamente que si hubieran noticias preocupantes no debían divulgarlas públicamente a su regreso, sino que se mantuvieran en secreto para que la gente no se volviera aprensiva. Cuando estas personas llegaron a la vivienda de los Banu Quraiza, se acercaron a Ka'b bin Asad. Este hombre malvado se les hizo frente de una manera muy arrogante. Cuando los dos Sa'd bin Mu'az y Sa'd bin Ubada hablaron del tratado de Ka'b, y su gente de su tribu se volvieron agresivos y dijeron: iros, no hay ningún tratado entre Muhammad y nosotros. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, al escuchar estas palabras, esta delegación de compañeros partió. Sa'd bin Mu'az y Sa'd bin Ubada se presentaron ante el Santo Profeta sallallahu alayhi wa sallam y le informaron sobre la situación de una manera apropiada. Inicialmente, en ese momento, este acto de ellos fue una sorpresa para los musulmanes, porque los incrédulos de la Meca habían rodeado la ciudad entera de Medina por todos lados. Además, debido a las circunstancias de la batalla, tampoco pudieron llevar a cabo ninguna acción contra esta tribu. Sin embargo, cuando concluyó la batalla, el Santo Profeta Sosón regresó a Medina, se le informó a través de una visión sobre la traición de los Banu Quraiza y el castigo que merecían por su acto de rebelión. La orden era de que debían ser castigados, y por lo tanto el Santo Profeta Sallam anunció que todos debían dirigirse hacia la fortaleza de Banu Quraiza y que deberían ofrecer su oración a ser al llegar allí. El Santo Profeta Sallam envió una delegación por adelantado bajo el mando de Hazrat Ali Radiallahu Anhu. Hay un detalle bastante extenso en relación a esta batalla, y Hazrat Sa'd bin Mu'az también jugó un papel al emitir una decisión final. Sin embargo, no hay mucho tiempo ahora, y por lo tanto, inshallah, si Dios quiere, mencionaré todo esto en el próximo sermón. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'uzu billahi min shururi anfusina
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.